Señor, abre mis labios. Gloria.
Dios. Cuando llegues a tu reino, aleluya. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Escondido, el Dios de Israel, el Salvador, aleluya. Se avergüenzan y se sonrojan todos por igual. Se van avergonzados los fabricantes de ídolos, mientras el Señor salva a Israel. Así dice el Señor, creador del cielo.
Servid al Señor con alegría. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Solamente el Señor es Dios. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión, el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen.
Dios colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Este es mi mandamiento. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos la fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de su santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Dirijamos nuestra oración a Dios Padre, que por la resurrección de Jesucristo nos ha dado vida nueva, y digámosle: ilumínanos, Señor, con la claridad de Jesucristo. Ilumínanos, Señor, con la claridad de Jesucristo. Señor, Padre clementísimo, tú que nos has revelado tu plan de salvación, proyectado desde antes de la creación del mundo, y eres fiel en todas tus promesas, escucha nuestras plegarias con amor. Ilumínanos, Señor, con la claridad de Jesucristo.
Purifícanos con tu verdad y encamina nuestros pasos por las sendas de la santidad, para que hagamos siempre el bien según tu agrado. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, para que libres de todo mal nos saciemos con los bienes de tu casa. Tú que por Cristo nos reconciliaste contigo, danos la paz a nosotros y a todos los hombres del mundo. Ilumínanos, Señor, con la claridad de Jesucristo, porque deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres. Pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, concédenos realizar plenamente nosotros mismos el misterio pascual, para que la alegría que experimentamos en estas fiestas nos dé una fuerza constante que nos lleve a la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Reina del cielo, gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos, Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo. Concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Sean bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe, nuestra buena madre, para la celebración de esta Eucaristía, que de manera particular pedimos por las necesidades, salud, trabajo, protección y bienestar de Eusebio Méndez y familia. Pedimos también por todos los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo, como siempre a esta hora. Pedimos también por las necesidades de todos ustedes, necesidades tanto espirituales como materiales, pidiéndole a nuestra Madre, la Santísima Virgen, quien las atienda, las presente al Señor y el Señor se los conceda. En la alegría y el gozo de la fiesta de la Pascua, preparémonos a la celebración de estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados, imploremos el perdón y la misericordia de Dios. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, has renovado la creación entera con tu resurrección. Das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección. Dios todopoderoso, rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, conformar dignamente nuestra vida a los sacramentos pascuales, para que al celebrarlos llenos de alegría, nos protejan y nos salven con su fuerza perdurable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé.
Los elegidos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, varones prominentes en la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía: Nosotros los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo. Enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras, hemos decidido de común acuerdo elegir a dos varones y enviárselos en compañía de nuestros amados hermanos Pablo y Bernabé, que se han consagrado a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz lo siguiente: El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, a saber, que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán bien. Los saludamos. Los enviados se despidieron, y cuando llegaron a Antioquía, reunieron a la comunidad cristiana y les entregaron la carta. Al leer aquellas palabras alentadoras, todos se llenaron de júbilo. Palabra de Dios. Alabemos y cantemos al Señor. Aleluya. Alabemos y cantemos al Señor. Aleluya. Dispuesto está mi corazón, Dios mío, para cantar tus alabanzas. Despiértate, alma mía, despiértense mi cítara y mi arpa, antes de que despunte el alba. Alabemos y cantemos al Señor. Aleluya. Tocaré para ti ante las naciones, te alabaré, Señor, entre los pueblos. Pues tu lealtad hasta las nubes llegó, y tu amor es más grande que los cielos. Levántate, Señor, en las alturas, y llena con gloria el mundo entero. Alabemos y cantemos al Señor. Oh,
Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. El gozo y la alegría de la Pascua del Señor siempre será esa vivencia del amor. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Y también, nadie tiene amor más grande por sus amigos que el que da la vida por ellos. Se llamaba Emmanuel, Dios con nosotros. El Hijo del Dios que es y se llama amor, engendrado por el amor, no era más que amor. Vivió de amor de principio a fin. Emmanuel, el Dios con nosotros, que abrazaba a los niños, quien supo leer en los ojos de la pecadora y establecer una alianza con el apóstol San Pedro. Él nos enseñó la paciencia y el perdón, la alegría de descubrirnos amados por Dios y la paz de los que conocen la esperanza. Unidos a Él, el amor no acaba nunca de expresarse, siempre nuevo. Como el más humilde de los siervos, nos ha dicho: ya no los llamo siervos, sino amigos. Sin embargo, Judas sale a entregarlo. Pero Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros, ha de llegar hasta el final. Y sus palabras tienen peso de un testamento universal. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y luego va la muerte, se ha entregado, hasta su última mirada nos ha dejado de perdonar, hasta su último aliento sus labios no han dejado de hablar de amor.
ámense como yo los he amado. Y este mandamiento será nuestra vida, porque el amor lo es todo. El amor es el mismo Dios. Y así pues, hermanas y hermanos, el amor de Cristo, el Emanuel, el Dios con nosotros, fue un amor, vamos, entre todo distinguimos tres características. El amor de Cristo fue solidario. Dejó su trono de gloria para servirnos, para ser uno de nosotros. Renunció a su dignidad para ser uno más entre los hombres. Su amor también fue un amor compasivo, misericordioso, porque no podía haber un enfermo, un hambriento, un atormentado, sin que Él hiciera algo concreto por esa persona. No vino solamente a mandar, a dar órdenes, predicaciones, discursos, sino aplicar su amor, su caridad con los más necesitados. Su amor fue un amor total y envolvente. Para Jesús, para el Emanuel, para el Dios con nosotros, no había clases sociales, culturas, buenos o malos, justos o pecadores, judíos o paganos, romanos o judíos. Nos amó a todos, nos envolvió a todos de manera total. Junto a Él, nadie se sentía excluido y por lo tanto, si verdaderamente queremos cumplir el mandamiento de Jesús, nuestro amor ha de ser también solidario, compasivo, misericordioso, total y envolvente. Y sólo así entonces seremos amigos de Jesús. Porque, hermanas y hermanos, el mal surge cuando rechazamos amar a Dios. Y el mundo de la humanidad menosprecia el amor y aunque pretenda ocultarlo, pues le tiene miedo. ¿Y cómo manifiesta el mundo ese miedo o cómo lo experimenta? Pues pudiera decir que le echemos una miradita a nuestro país, un país mayoritariamente bautizados católicos, pero que el mismo gobierno de nuestro país ha aceptado que vive crisis de violencia. Un país bautizado católico, guadalupano, y pensemos ya no solamente en nuestro país, pensemos pues en el mundo. De alguna manera no quiere el amor o entiende otra cosa por amor. Porque el amor de Cristo, pues no es simpatía, no es altruismo, no es filantropía, sino servicio y entrega total por el bien, sobre todo, de los más necesitados. Pues hoy pedimos a nuestra Madre Santísima de Guadalupe, Madre del Divino Amor, del Dios con nosotros, que interceda ante el Dios Trino y Uno, para que nos conceda a todos los discípulos de Jesucristo, su Hijo, la pasión de amar como Él amó.
Que así sea. Oremos, hermanos, a Dios Padre, fuente de toda vida y origen de todo bien, y supliquémosle que se compadezca de toda la familia humana. A cada petición responderán diciendo: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los que en estos días de Pascua han sido o serán incorporados a la Iglesia por el bautismo, por los que han sido más plenamente injertados en ella por la confirmación o la primera comunión, para que vivan de acuerdo con los sacramentos de los cuales participan. Oremos. Escúchanos. Por los que trabajan en el progreso de la ciencia y la técnica, por los que tienen en sus manos las riquezas o el poder del mundo, para que pongan al servicio de todos los logros, los progresos y el poder que poseen. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los incrédulos y los pecadores, por los que han perdido la esperanza o dudan de su fe, por los que temen la soledad y la muerte, para que encuentren en el Evangelio la fuerza y la ayuda que necesitan. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por nosotros mismos y por nuestros familiares y amigos, para que Cristo, el Señor, que quiso sufrir el martirio de la cruz para salvarnos, convierta en gozo nuestros dolores y sufrimientos. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por las necesidades, la salud, el trabajo, la protección y el bienestar de Eusebio Méndez y familia. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por nuestros hermanos y hermanas enfermos que están en clínicas, en hospitales o en sus casas, sabiendo que en los hospitales, pues, ya hay desabasto de medicinas y hay muchas situaciones difíciles para estos hermanos en varios hospitales de la República, para que las autoridades pronto atiendan esta necesidad. Oremos al Señor. Señor Jesús, tú que después de la resurrección, al manifestarte a tus discípulos, les diste la alegría y la paz, escucha nuestra oración y danos el gozo de ver realizadas nuestras peticiones. Tú que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Oración, resucitas, Señor. Y oración, resucitas, Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Thank you.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que el mismo Jesús nos enseñó, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es Cristo, verdadero pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y los acompañe siempre. La alegría del Señor resucitado, pueden ir en paz.